interesantes de todo el festival y bueno, pues realmente una ocasión única también para descubrir un montón de cosas interesantes que no sabíamos, que seguramente muchos de vosotros no sabéis, por la educación, la enseñanza y la cultura que se nos explica en las escuelas, en las universidades, etc. Bueno, ya sabéis, mi nombre es Jesús Palacios y soy colaborador habitual del Celsius, además de autor. Y como os decía, tenemos la oportunidad hoy de contar con la presencia de una auténtica personalidad, un hombre del Renacimiento en más de un sentido, porque también como los hombres del Renacimiento tienen saberes ocultos y conocimientos que no están al alcance. Auténtico maestro reconocido en el campo de la musicología, especialmente también en la música antigua, corrígeme si me equivoco en algún caso, y que además, pero yo creo que precisamente él es un maestro en enseñar que la música culta, la música clásica, la música antigua, está al alcance de todos en disfrutarla desde muchos puntos de vista. Él, entre sus múltiples, como digo, virtudes, está la de multiinstrumentista, la de cantante, la de psicólogo, y ha dado varios cursos divulgativos sobre conocer la música, conocer la ópera. Tiene, o tenía, no sé si aún lo tienes, el espacio en Radio Clásica, que es un espacio que se llama Música no tendría mucho sentido, y que fundamentalmente, lo mismo te digo, corrígeme si me equivoco, porque no estoy muy, muy familiarizado con el personaje, era una medium espiritista. Todos sabéis lo que quiere decir esto, que era una de estas señoras excéntricas que decía ponerse en contacto con los espíritus desencarnados, con los entes astrales. Sí, se oye. Bueno, bienvenidos todos, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Jesús, estoy abrumado por tu presentación, te agradezco un montón. Es un honor estar con una persona tan especial como Jesús. Y bueno, pues bienvenidos todos. Vamos a hablar de este fenómeno que fue pues una mujer que se hizo famosa allá por los, bueno, por 1960 aproximadamente, aunque ya bueno, nació Rosemary Brown, Rosemary Isabel Dixon, que nació en 1916, aparece pues prácticamente en toda la iconografía, ¿no? Con lo cual surge una de las grandes primeras preguntas al hilo de esto, y es el concepto de estética y de espiritismo. O sea, uno se tiene que aparecer cuando fallece con la imagen de sus cuadros más conocidos, ¿no? Pero no se puede aparecer con el pelo corto o, bueno, pues en fin, esto es una de las primeras preguntas que surgen, ¿no? Ver la escritura. Chopin, my guest has kept the great composers alive in a remarkable manner. It's been quite controversial, but whether she has certain special powers or not, even if she were not possessed of them, she certainly has a unique gift. Meet with me, if you will, Miss Rosemary Brown. I remember Rosemary. I read your book first of all when I saw you on the Johnny Carson show about a year or so ago. It's called Unfinished Symphony. And would you tell us a little bit about when you first discovered your abilities or this apparently unique power? I think I was born with this kind of ability. I think probably a lot of people are. Tocada por otro pianista. Vamos a poner el vídeo para escuchar un fragmento pequeño. Mozart
formas, lo que ocurre también, por ejemplo, creo que es la mejor manera de acercarse a tus libros. O sea, como ese niño que coge con fascinación, coge con la mente abierta y sin andarse él mismo boicoteando, que se disfrute por cosas que le han dicho que no pueden ser o que sí que pueden ser. Al hacer esto, me sorprendió. Entiendo por qué lo decían, incluso entiendo lo que comentabas tú, que este libro es un poco una carta al futuro. Está escrito más, bueno, a través de cartas, tienen también informes científicos. Parece un político. Bueno, buenas tardes. Jorge, primero, antes. Primero, antes de nada, a mí lo que me gustaría es felicitarte a ti y a todo el equipo enorme que todos los años hace Celsius, porque que estéis vosotros aquí, que estemos nosotros aquí en estas circunstancias, me parece una virtud heroica. Así que, por un lado, yo habré aprovechado el confinamiento para escribir mi mensaje de Pandora, pero desde luego tú y los tuyos lo habéis aprovechado para mantener vivo este rescoldo y defenderlo contra viento y marea. Quería decirlo porque creo que es importante. Y a las circunstancias, a cómo se ha organizado esto, tiene una explicación. Yo no tenía desde luego planes de escribir un libro como El mensaje de Pandora antes del confinamiento, antes del 14 de marzo. Esos planes desde luego no existían. Cuando llegó el confinamiento, yo tuve la misma sensación de desconcierto que creo que la mayoría de nosotros, ¿no? Y quise organizarme, de alguna manera, organizar la información de lo que estaba sucediendo ahí fuera, en el mundo. Los escritores nos organizamos haciendo esquemas, tomando notas, y sobre todo nos organizamos escribiendo. En el momento en el que escribimos, estamos descartando ideas, sobrevalorando otras, secuenciándolas de manera... Una vez hemos dicho, ey, ey, cuidado, que así que nos venga un enemigo pequeñito y lo que sea, no tenemos el control de nada, no podemos salir a la calle, no podemos usar cosas que dábamos por hecho que eran cotidianas y normales. Y en este libro ese mensaje también está impregnando toda la obra. Fíjate, cuando, por traerlo a los grandes temas que se abordan en el Celsius, ¿no? Cuando examinas, por ejemplo, la edad de oro de la ciencia ficción y de los grandes superhéroes, por ejemplo, ¿no? De los grandes personajes, que son nuestros modernos héroes, son los héroes de la antigüedad, pero trasladados al mundo actual, cuando se produce todo esto es en un momento en el que vendía sobre la especie humana una enorme amenaza global, que fue la amenaza nuclear. Los años, tú lo sabes bien, los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, a partir del 45, son años muy cercanos en la vida a Barcelona, pues todo lo que le pasaba, si se había echado un novio, si sus nietos tenían problemas, si había algún problema de salud en alguien de la familia. Claro, mi padre de repente se enteraba de todo, era el mensajero omnisciente que se enteraba de todo lo que pasaba, y lo más sorprendente nos lo contaba a nosotros en las sobremesas de casa. Y a mí aquello se me quedó desde muy niño, ¿no? La potencia que tenía la escala. Por ejemplo, y eso lo estaréis viendo vosotros también, ¿no? Gente de 15 años solo habla con gente de 15 años o de su espectro, porque tienen su zona de confort muy bien establecida. Y que venga un señor de 50 a contarles una historia, les parece que aquello es un rollo y que está por completo fuera de su espectro, ¿no? Antiguamente esto no era así. Antiguamente la transmisión de conocimiento era la del chamán de la tribu, la del viejo de la comunidad, que es el que transmitía lo que había aprendido experiencialmente a los jóvenes. De alguna manera, en el mensaje de Pandora yo recupero esto. Los personajes son dos mujeres que terminan teniendo un encuentro con otra más mayor en un pueblo donde les da un montón de informaciones, por ejemplo, sobre cómo fue la peste negra del siglo XIV. Hacen un viaje. Yo creo que el viaje como concepto es esencial, es decir, no solamente es esencial para todo relato y toda novela, sino que en el fondo es esencial para la vida. El que no viaja, aunque sea mentalmente, ¿no? Uno no tiene por qué hacer un viaje físico, el que no viaja no evoluciona, no crece. Y la obra parte de un viaje que hacen las dos protagonistas, que son griegas, por el sur de Francia y el norte de España,
a muchos lugares en los que nació nuestra civilización. El neolítico vive sus periodos de mayor esplendor justo en esta zona del norte de la península ibérica y del sur de Francia. Aquí se inventa el arte parietal. Hablamos de que las manifestaciones de arte más antiguas que ahora se están redatando nos sitúan en hace unos 70.000 años atrás en el tiempo. 70.000 años, es mucho. Aquí surgen también las primeras representaciones antropomorfas. Esto es muy, por ejemplo, y eso lo estaréis viendo vosotros también, ¿no? Gente de 15 años solo habla con gente de 15 años o de su espectro, porque tienen su zona de confort muy bien establecida. Y que venga un señor de 50 a contarles una historia, les parece que aquello es un rollo y que está por completo fuera de su espectro, ¿no? Antiguamente esto no era así. Antiguamente la transmisión de conocimiento era la del chamán de la tribu, la del viejo de la comunidad, que es el que transmitía lo que había aprendido experiencialmente a los jóvenes. De alguna manera, en el mensaje de Pandora yo recupero esto. Los personajes son dos mujeres que terminan teniendo un encuentro con otra más mayor en un pueblo donde le da un montón de informaciones, por ejemplo, sobre cómo fue la peste negra del siglo XIV. Hacen un viaje. Yo creo que el viaje como concepto es esencial, es decir, no solamente es esencial para todo relato y toda novela, sino que en el fondo es esencial para la vida. El que no viaja, aunque sea mentalmente, uno no tiene por qué hacer un viaje físico, el que no viaja no evoluciona, no crece. Y la obra parte de un viaje que hacen las dos protagonistas, que son griegas, por el sur de Francia y el norte de España, a muchos lugares en los que nació nuestra civilización. El neolítico vive sus periodos de mayor esplendor justo en esta zona del norte de la península ibérica y del sur de Francia. Aquí se inventa el arte parietal. Hablamos de que las manifestaciones de arte más antiguas que ahora se están redatando nos sitúan en hace unos 70.000 años atrás en el tiempo. 70.000 años, es mucho. Aquí surgen también las primeras representaciones antropomorfas. Esto es muy mitad humanos, mitad animales. Son los primeros retratos también divinizados. Son los primeros superhéroes, que es como Spider-Man, ¿no? Partes araña y en partes humanas, pues es un poco eso, Batman, ¿no? O sea, pues en el fondo tiene esa característica. Y qué curioso que esto empieza a producirse, eso, hace unos 10-15.000 años, que es cuando inventamos la ganadería, cuando empezamos a meter animales en nuestra zona de confort, en nuestra zona de habitabilidad, y cuando surgen sin duda las primeras pandemias, porque las primeras, o sea, las pandemias siempre tienen un origen zoonótico, ¿no? Son virus que mutan en un entorno animal y que saltan al entorno humano. Luego ya hay una pista en el propio arte que nos está diciendo, cuidado, aquí cuando surgen las primeras formas religiosas, la primera autoestima del ser humano que se retrata con la... Cada Jueves Santo, 5 vecinos se visten de esqueletos, el pueblo está solamente iluminado por antorchas y trazan una serie de paseos geométricos que lo que buscan es recordar a las generaciones futuras que la peste puede volver en cualquier momento, que nos puede dar otro zarpazo, que hay que estar preparados, que el alma tiene que estar limpia, claro, esto es de la media, ¿no? El alma tiene que estar limpia y preparada. Motivos que me llevó a enfrentarme a esta novela era el interés por manejar un personaje que de alguna manera representase el mal en estado puro. Cuando te enfrentas a un proyecto de novela más realista, es muy difícil un personaje de la vida real que sea absolutamente que a mí me motivaba para enfrentarme a esta novela. Porque en efecto aparece Drácula y está muy directamente relacionado, sin hacer spoilers, con, estados totalitarios como el nazismo, como la Rumanía de Ceausescu, con toda una serie de elementos, digamos, de esa corrupción del poder que parece tan apropiada para que la figura de Drácula coja fuerza, ¿no? ¿Hasta qué punto
has pensado en utilizarla como, como una metáfora de totalitarismo, de incluso a veces apuntas casi de la voracidad del propio ser humano, de los sistemas políticos que crea, incluso nuestro propio sistema capitalista, como un poco una encarnación de esa idea. De hecho, esta era otra de las cosas que me ilusionaban a entender este, este proyecto, era que pensé que tener un personaje inmortal era muy interesante, porque me permitiría moverlo por diferentes épocas y además dar su opinión sobre las diferentes épocas. O sea, pensaba, tener un señor feudal absoluto y totalitario, ¿qué pensaría de la Revolución Francesa? ¿Qué pensaría de la primera de la democracia, del socialismo? Este fue otra de las ideas que manejé a la hora de ponerme a escribir.